Hola amigos y bienvenidos a Castorini, estamos en Conan Exiles para continuar donde lo dejamos el último día. Recordaréis que estuvimos farmeando el tema por el norte y tal, el tema de las materiales para el mapa, estamos en ello. Lo que pasa es que esto va jodidamente lento, nos quedan 38 por hacer, están haciéndose ahí unos pocos. Y no es que me quede mucho aceite, la verdad, voy a ir hasta el río a ver si tengo algo por allí para pillar más aceite, cosa que dudo. Porque no es que pasase mucho tiempo realmente, pero vamos a verlo. Y de paso, hacemos un par de cosas. Me habéis dicho que estos palos, en lugar de coger los que nos dan una o dos ramitas en este caso, que los pique. Que nos da 13, ¡hombre! Y ya ves, y tanto mucho mejor. No sabía que se podían picar estos palitos. Bueno, estos no, parece. Pero estos sí, estos que son así como troncos, mucho más eficiente. Sí señor, sois unos cracks, sabéis de todo, madre mía. Lo dicho, vamos a ver al río. Me gustaría también que se acabaran lo de los esclavos, aunque parece que no hace mucho caso. Y como sabéis, el otro día han metido un parche, han arreglado ciertos bugs en consola, sobre todo también. El tema de los tintes. Los tintes no, los... ¿Cómo se llaman? Los tatuajes. Y alguna cosilla más, por lo que me alegro por los que jugáis en consola. Pero han arreglado una cosa muy guapa aquí, que es una tontería, pero que hemos puesto y estaba bugueada, no se veía nada. Y lo vamos a ver ahora en cuanto llegue a casa, ya veréis. Os voy a dejar con la intriga, seguro que muchos ya sabéis de qué va. Pez, pez y pez. Poca cosa, la verdad. Pero bueno, vamos a volver. Y hacemos eso. ¿Qué quiero hacer hoy? Si acaso hacer la estructura del... Mientras se hacen esas historias, hacer la estructura en piedra del portal. No nos vendría nada mal. No nos vendría nada mal. Me gustaría dejarlo a ras de suelo por esto de que sea mucho más cómodo llegar a él. Pero no sé, a lo mejor una ahí en la superficie, rollo montacargas y plataformas y tal. Poca broma, puede estar muy guay. Hacía tiempo que no decía poca broma, lo sé. Esas cosas que tengo siempre, esas manías que no nunca me doy cuenta y las digo así a lo loco, pues tenéis que disculpar, pero me salen así. Son frases hechas que hago siempre y al final no se me quitan. Pero bueno, no me lo tengáis en cuenta, sois buena gente, que lo sé yo. Vale, vamos a ver. Para papachi, papapachi. Dios, qué éxito. 3 de aceite. Ah, sí, tengo 21 aquí. Vale. Entonces sí que es un éxito. ¿Me llegará para poner más aquí? Bueno, tengo un poquito. He pillado algo más antes. Vale, 32, que se vaya haciendo. Vale, pues me voy a coger piedra, toda la que pueda por aquí. Que ya tengo que reparar el pico. Mira tú qué cosas. Vamos a coger piedra y lo vamos a hacer todo de piedra. Full piedra. Al menos por ahora el mapa tendrá que irse con estos cimientos. Me gustaría poner otros cimientos, pero no sé si tendré material suficiente para hacer eso. Porque es una locura de material, ya sabéis cómo va esto. O sea, el farmeo es intenso, amigos. Pero otro tier que no sea este, porque al final siempre acabo haciendo todo de ladrillo por la comodidad. Y es una caca, ¿eh? Tenemos suerte que no venga la purga, pero esto la purga lo revienta en 0, ¿sabéis qué noto en falta? Cimientos de madera, rollo madera cutre. Igual que haces estos con piedra y tal, pues que pudieras machacar la piedra, mezclarla con agua, de alguna manera hacer barro y hacerte unos de madera normal, tío. O sea, una cabaña de madera. No madera seca como es el segundo tier, sino madera normal. No creo que sea tan difícil, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a ver, en construcción. Materiales de construcción. No, construcción, las paredes. Podríamos hacer cimientos de estos, pero ya sabéis que necesitamos un montón de hierro, y con esto igual, ¿sabes? No, no nos pide las piedras. Ahí nos pediría los ladrillos. Pero la madera aislante es una locura también. Porque son 4 y 7 de hierro, ¿sabes? No es poca cosa, precisamente. Porque esto no es que tenga mucho hierro. Ya sé que llevo exceso de carga, tranqui. De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar las piedras ahí, un segundo. Que se van haciendo. ¿Tengo algo para quemar? Un minuto de esto, madre mía. Estamos pobres en todo, ¿eh? Vale, hierro. ¿Cuántos de estos podemos hacer? Lingotes. No, lingotes. No, lingotes no, hombre, refuerzos. 106. Es muy poco, tíos. ¿Tengo algo por aquí? Nada, cero. Ah, bueno, tengo 74 aquí. Ah, si acaso. Necesitaría más madera seca. Leña seca en general. Y esto se seca aquí, ya lo sabéis. Necesitamos corchopán de este. Pues voy a pillar un poco de material. A ver cómo van los esclavos, si acaso en la fundición nos puede ayudar. A ver, ¿habéis acabado? Uy, están ahí a punto, a punto. Pues venga, vamos a cogernos un montón de madera para hacer los secados ahí. Si puedo hacerme, aunque sea la estructura, ya me vale. La haré de cimiento normal mientras hacen los materiales. Y luego la mejoramos, si acaso. Por lo menos para no gastar el material ahora haciendo pruebas. Hostia, que casi me olvido.
Me he puesto a hacer el tonto ahí recolectando. Y os había dicho que os iba a enseñar lo que estaba Buggy, ahora que ya no está. Y este me he puesto ahí y me he perdido totalmente. Esto de aquí, lo vais a ver. ¿Veis? Ya no están Bug, tío. Ya podemos poner nuestros estantes para armas y armaduras. Bueno, armaduras, escudos. Y ya lo tenemos ahí, tío. Me gustaría, ver alguno de armaduras. Pero supongo que será updates futuras. Pero mira, podemos poner aquí las armas chulas y aquí lo tenemos. Mira, estas quedan bastante guay ahí. Lo que pasa que el contraste de la piedra con esto no se ve demasiado bien. A lo mejor una luz aquí que le diera un poco de iluminación no le vendría mal tampoco. A lo mejor unas lucecillas por ahí, pero bueno, ya se las pondremos. Pero queda muy chulo, ¿eh? Podríamos poner el escudo. Por ejemplo, no queremos este, ponemos este. Pues ponemos ese ahí. Espérate, cogemos este. A ver, ¿puedes ponerte ahí? Ahí. ¿Veis? Este queda mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Pero este es el nuestro, no podemos dejarlo ahí. Evidentemente. Pero se hace además instantáneo, tíos. Mola un huevo, ¿eh? Mola un huevo. Bueno, pues voy a seguir cogiendo cosillas, que tengo mucho trabajo por delante todavía. Vale, ya tengo lo del mapa, tíos. Ya tenemos lo del mapa, podemos craftearlo. A ver. Pom, 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 pom. Dime que sí, dime que sí. Vale, nos quedan los refuerzos y los cristales. Los cristales los había puesto aquí, ¿no? Sí, aquí. Vale. Shift. Sí, señor. No. Y el otro día no acerté a moverlo, tío. El otro día no acertaba, pero de ninguna manera. Vale, los refuerzos, que lo estábamos haciendo con el otro. ¿Cuántos nos hacen falta? Tantos como 35, no son tantos. Contaba con muchos más. No, 35, por favor. Ahí está. Listo. Mapa fabricado. Sal. Sal de aquí, por favor. Hola. Se ha quedado pillado. Oh, por favor. Me he quedado pillado ahí. Vale, mapa, 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 mapa. Vamos allá. Crafteando mapa, amigos. Es jodidamente grande y pesa un huevo. No os digo más. Pero bueno, lo pondremos ahí arriba. Yo creo que lo ideal será un pilar central, aunque lo quitaremos después. Y hacer una pasarela de aquí a aquí. Hacer un redondel. Qué susto me habéis dado. Hacer un redondel, una especie de plataforma. Y desde ahí ya una cosa chula, guapa, de esas que quitan el hipo. Se puede hacer algo interesante. Además, mira, hacemos lo del montacargas y eso. Pongo uno por un lateral y subo. Y ya está. Y no hace falta dar vueltas por ahí, por el otro lado, si acaso, y nada más. Yo creo que es la clave esto, ¿eh? A ver, si se termina esto, más o menos alguna idea de cómo nos quedará. Lo dicho, voy a tirar un cimiento central desde aquí, pa, 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 hasta allá. Por lo menos que la altura sea esa. Espero poder hacerlo. Yo creo que sí. De hecho, podía probar ahora a sacar un cimiento. Aunque esto me va a petar el inventario del peso. Ya veis cómo está esto pelado de árboles, ¿eh? Vale. Para uno me llega con estas pocas. No quiero llenarme más de lo debido. Y para esto me llega con unas pocas también. Ahí. Vale, vamos a hacer un cimiento. Arenisca. Uno, si me da para dos, dos. No, uno solo. Vale. Hacemos ¿cómo se llama? Un cimiento y a ver si lo puedo colocar. Si lo coloca a esa misma altura, yo creo que puede quedar bien y todo. O igual muy alto, no lo sé. Es que es hacer una estructura a lo loco para nada, porque podemos echarlo aquí en el suelo y, ¡fum!, y se acabó. Pero bueno, tío, esto hay que darle un planteamiento, ¿no? ¿Y tú qué, amigo? ¿No acabas? No hay manera, ¿eh? No hay manera. Espero que le dé caña después a los otros y vaya toda leche, porque es que si no, esto es infinitamente lento. ¡Pah! Madre de Dios. Pues nada, hay que esperar que se acabe. ¡Ay, espérate! El mapa. Que se va a acabar ya. Pensé que iba a tardar un poquito más. Venga, que lo sacamos. Solo para que lo veáis, lo vamos a sacar. No lo voy a echar, evidentemente. Aunque se puede recoger. Es algo que podemos hacer ahora, ponerlo. Y luego cuando lo tengamos arriba ya está. Pero bueno. Vale, ¿lo veis? ¿Veis qué jodidamente grande es el mapa? ¿Eh? Mirad esta locura. ¿Veis cómo es de grande? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Además que pone que se solapa y tal. Y a veces para construirlo es un coñazo. Pero mi idea es ponerlo aquí arriba. En una plataforma o algo. Podría ponerlo por aquí temporalmente. Lo que pasa es que eso va a quitar el tema de los árboles y tal. Y no sé si arriba dará puesto. A ver. Vamos a ver si soy capaz de subir así, porque, madre de Dios. El pesito, tú. ¿Cuánto nos? Es que esto pesa un huevo, ¿eh? Pesa un huevo. Espera, déjame poner el cimiento, si acaso. O déjame quitarme el mapa de encima, es que no lo sé. Son muchos pesos ahora, espérate. Corre, no quiero aumentar el peso ahora por una tontería. Ah, podría tomar la sopa, si acaso.
Sí, nos bajó un poco, pero sigue siendo. Me habéis dicho eso, que era del rinoceronte. De la sopita, por eso no ocupaba tanto. Pero si puedo, lo pongo arriba, a modo de prueba. Corre. Y lo veis. Y si no se puede hacer arriba, temporalmente, pues lo haremos después en el otro lado, no pasa nada. El tema es acabarlo y dejarlo listo ya para no tener que andar moviéndolo. A ver, ¿puedo ponerlo aquí? No creo, me parece que no me va a entrar. No, se solapa, se solapa. Es que no veo al otro lado, ¿sabes? Pero como es tan grande, que a veces no es cosa de esto, es cosa de girarlo y tal. Y ya está, ¿sabes? Pero no parece que este sea el caso. O incluso subiéndolo. Se solapa. ¿Por qué no te pones, tío? Nada, se solapa. Está torcido. Por lo que no voy a poder hacer nada aquí arriba. Nada, aquí arriba es imposible poner los tíos. Y ahí abajo, pues estamos en lo mismo. Se bloquea, se solapa. Colocar esto es una maldita locura, ya os lo digo así. Pero bueno, de momento vamos a echarle una caja. Y vamos a ver el tema cimientos, aunque ahora que es de noche no se va a ver un huevo, pero bueno. Vamos a dejarlo en esta caja, por ejemplo. Ahí está. Y ahora lo echaremos fuera. Vamos a hacer cimientos ahí a lo loco. Esto está todavía. Uf, es que va a tardar, pero bueno. 527 ahí no está nada mal. Y más estas de aquí. Perfecto. Que vayan a tope. Ahí, unas pocas más. Pues vamos a coger. Voy a pillar material mientras es de noche porque no veo un huevo aquí. Y estos no parece que se digna a terminar. No sé si podré poner uno en el secador. ¿El carpintero hace eso? ¿Meterlos en el secador? O esto no pilla. No, esto no pilla esclavo. Qué pena, tíos. De secarlo aquí sería la leche. 22. Hombre, estas se hacen en un suspiro con este. Si he puesto ahí. Ah, espérate. Bueno, un suspiro. Se hacen más rápido que como si las hicieras normalmente. Aunque el nivel 1 es un caca de carpintero, pero bueno, ya pillaremos más. Pues nada, voy a pillar material mientras es de noche y hacer cimientos. Si es que veo algo. Y. No, no, con el pico, por favor. Y ya en cuanto amanezca, empezamos a poner alguno más. Vale, voy a intentar poner aquí el primer cimiento a modo de referencia. Más que nada porque lo quiero poner a esta misma altura, ¿sabéis? Para que sea uno con la piedra. Pasa que poner esto aquí me va a costar la vida y media porque no quiero ponerlo así, que quiero ponerlo pegado aquí. ¿Sabéis lo que os digo, no? Pero me va a ser imposible si lo hago desde aquí. A ver, ¿puedo hacerlo desde aquí arriba? Hombre, aquí no estaría mal esta pequeña cuesta para la entrada, ¿verdad? Lo que pasa es que tendría que hacer el montacargas por esta parte. Y es un poco raro. Pero bueno, a ver si lo puedo poner de aquí. No puedo, ¿verdad? No puedo porque está muy fuera. Ah, bueno, espérate, que era por este lado. Aquí. Uf, qué va. Para arriba. Me va a tocar la moral esto, ¿eh? Me va a tocar la moral. Es que no puedo ponerlo en esta esquina de todo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner uno aquí. A modo de referencia. Bájate. Ahí. Para pillar más o menos el alto, si acaso. Más o menos el alto es esto, ¿no? Eso parece. Vale, lo ponemos aquí. Un poco ahí. Esto ya está más abajo. Ahí. Venga, ponte. Más que nada para poder poner este en este lado. Ah, lo que pasa es que se va a pegar a este, claro. ¿Cómo me la juegas? No quiero que se pegue a este, me cago en. Nada, fuera. Vamos a pegarla más atrás. La idea es que no se pegue uno al otro, pero me parece a mí que va a ir jodido. Claro, es que si lo pudiera poner así y que el otro se pegase automáticamente. Bueno, puedo hacerlo desde abajo. Pegar este. Así, por ejemplo. ¡Pap!
Y el otro, ahí, vale, así, así me gusta, así me gusta, ¿veis? Unificamos el terreno uno con el otro. Aquí irá al montacargas. Y desde aquí subiré al altar. Bueno, al altar, al este, ya lo sabéis. La cuestión es poner este aquí abajo ahora. Aunque puedo poner techos aquí, ¿no? Ahora sí, poner techos por esta parte. Vale, pues vamos a hacer un 3, solo puedo hacer 3, no pasa nada. A ver cómo queda esto. ¿Puedo poner uno ahí? Puedo poner uno ahí. Genial. Pues vamos a poner, mira, la idea es hacer esto. ¿Veis? Y si acaso otro cimiento aquí. Pasa que se mete con ese de ahí dentro, ¿no? Tiene pinta, sí. Y luego si pongo el otro ahí va a quedar fuera. ¿Y si pongo un techo qué? Ya vale, ¿no? Bueno. Me gustaría hacerlo igual. Vale, puedo quitar este puedo quitarlo también, ¿no? No se le diría caer el resto. No, no. Oh, pues va a quedar genial esto aquí, ¿eh? Luego tengo que quitar estos porque tiene que ser redondo, la historia en medio. Pero ahora es para hacer una referencia, no sé si me explico. Ya, cuando lo veáis, lo pillaréis, entenderéis de qué va el rollo. Bueno, nada, vamos a coger más material, el que pueda. Y el montacargas. Vamos a ver. Montacargas. Montacargas, por favor. No, un montón de mierda, no, tío. No estar aquí el montacargas. Ah, igual tengo que hacerlo, espérate. En construcción, decoración, supervivencia, no, construcción. Ah, si no lo tengo pillado, claro. Banco de carpintero, pues vamos a hablar con el banco de carpintero. Pero veis la idea, ¿no? Este cimiento ahí queda, es el pilar, digamos, que vamos a necesitar para poner el montacargas. Y bueno, las paredes tienen que ir unidas a eso, así que no lo puedo quitar. Vale, a ver. Vamos a hacer un paseito por aquí. ¿Vas bien? Bueno, pues aún le queda un montón. Aún le queda un montón. A ver, carpintero, ¿cómo vas? Para hacer el montacargas necesito de estas 3, 8 y 10 cuerdas. 10 cuerdas tengo aquí. Algunas maderas tengo aquí también. 5 barras de hierro. Cogeremos alguna aquí, porque seguro que tengo. Buen hombre. Alguna tengo. Vale, pues eso ahí. Y... ¡pum! Montacargas, listo. Que se vaya haciendo. Genial. Genial, genial, genial. Vamos a tener un montacargas ahí. De los buenos, ya veréis. Eso por ahí. No entra más. ¿Cómo no, hombre? Ahí. Hazme lingotes, que necesito un montón. Vale, dos. Perfecto. El cristal lo vamos a dejar en otro lado. Tengo más corteza. Así que más corteza para cocinar. Bueno, cocinar, secar, ya me entendéis. Y el cristal se va para aquí. Y la resina para aquí. A ver, ¿cómo va? Uy, casi está, casi está. Ya me estoy frotando las manos, amigos. Ya vamos a hacer un montacargas ahí. Vamos. Que va a ser la hostia, ya lo veréis. Venga, listo. Vámonos. Vamos a poner el montacargas. ¿Funcionará? Sospechosamente, pero puede funcionar. La cuestión es cómo se pone, porque yo esto no he puesto ninguno todavía. Vale, no se ha encontrado. Vale, podríamos ponerlo aquí, ¿no? Y luego ya se pone en el suelo. ¿O cómo va? Sí, la idea es ponerlo ahí, ¿no? ¡Pup! ¡Hombre! ¿Y toca el solo el suelo? Así es mucho más fácil. Montacargas. Súbete un montacargas. Bien. Que no me he subido todavía, pero bueno, la idea es esta. Va a ser un coñazo subir al... ¿cómo se llama? Ya, ya si eso lo digo. ¿Al mapa? Puede ser. Puede ser, pero tío, y lo guapo que está esto. Y la base que os podéis hacer en esta mierda, ¿eh? Que uno de vosotros me ha dicho que la ha hecho aquí, en estos dos picos, y que lo disfrutaba cosa mala, viendo cómo los de la purga estaban en el suelo mientras él estaba ahí arriba todo tranquilo. Que bueno, si tienes suerte y no te respawnean en el techo, sí, pero si te lo hacen en el techo, te cagas, ¿eh? Te cagas vivo. Pero mira esto, chaval, que nos va a quedar aquí la leche. Nos va a quedar aquí la leche, tío. Esto mola un huevo, tío. ¡Mola un huevo! Nada, venga. Vamos a pillar material. Voy a darle caña, que además estamos a punto de subir. Y... dispara un trabuquete. Es un trabuco. O sea, un trabuco no. Un trebuchet, supongo. Pero bueno, la traducción. Eso. Voy a coger material. Que me quiero poner con esto cuanto antes. Vale, aquí no podemos más. Necesitamos una columnita. Que me habéis dicho que eso es uno de los problemas graves. Que no hace la gente. Así que vámonos con un pilar. Vamos a hacer 17. No sé cuántos habrá hasta abajo, pero unos cuantos hay que poner seguro. Cuatro no creo que sean suficientes. Pero bueno, voy a poner uno aquí.
Vamos bajando hasta que toque y a partir de ahí debería ser fácil. Yo creo que con dos pilares llegamos al otro lado sin problema, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a poner otro ahí. Plas, plas. Vale, necesitamos por lo menos dos más. Venga, pues dos más. Pilares. Y vamos a seguir poniendo el techo. Arriba. No. Arriba. No. No se pone arriba, ¿por qué? Se ponen estos, pero en este no. Tendré que subir, a ver qué pasa. Ah, bueno, porque todavía no está tocando el suelo, es verdad. Quiero correr mucho y no puede ser. A ver. Ahora sí. Ahora hay pilar y ahora puedo seguir construyendo. Perfecto. Genial. Vale, pues tengo que hacer más techos. Y eso. Vale, necesitaremos, a ver, ¿cuántos van de ahí? Una, dos, tres en el cuarto. O sea que aquí por lo menos unos cuantos también, ¿eh? Aquí ya no puedo poner más. Vale, pues creo que si lo pongo aquí, ya debería ir, ¿no? 3, 4 hasta aquí. 1, 2, 3. Este será el cuarto. 1, 2, 3, 4. Sí, yo creo que aquí hay pilares. Pues vamos a hacer, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo. 5 puedo hacer, vaya. Necesitamos más material. Vamos a pillar un poco más. Vale, ponemos los pilares y fuera. Quedará un poco raro eso ahí en medio. Pero tiene que ser, tíos. No podemos hacer otra cosa. A ver si no tengo que hacer otros laterales para las patas de... O sea, para el redondel, porque como lo vamos a hacer circular, pues eso. Creo que son 4 hasta cada lado, así que para 8 tenemos. O deberíamos tener. Vaya, veremos cómo queda eso. Vale, ¿cómo vamos? Oh, tío, ha quedado genial esto, ¿eh? De verdad. Me encanta cómo ha quedado. No podemos pedir más. Vale, aquí son. Desde la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No va a haber un centro-centro como tal. Porque tendrían que ser impares, pero bueno. Como este queda muy para adentro, a lo mejor 1, 2, 3 y 4. 5, 5 y 5, 10. Uno más aquí. Este podríamos hacer central, este pilar. O sea, esta historia. O no, he contado mal. Yo creo que no, ¿eh? Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podría ser este el centro. Yo creo que sí, 6. Y de aquí lo mismo. Hemos contado este. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, va a estar la cosa entre los dos, pero yo creo que desde aquí podemos tirar. Está más pegado a aquel lado, pero el mapa debería entrar. Además, así lo tenemos enfilado con esto. Venga, vamos a hacerlo así. Y ahora, para hacer esquinas, pues quedan estas partes. Probablemente se caiga todo en cuanto lo suelte. Y probablemente me caiga yo en medio. Así que tengo que pensar bien cómo hacerlo. Ah, no, espérate, que en el centro iban esquinas. No iba esta mierda. No iba esto, porque esto no puede ir así ahora. Tenemos que hacer un círculo de esto y luego rellenar. Vale, vamos a intentarlo. Voy a intentarlo de todas formas, ¿eh? Si no, lo dejo cuadrado y ya está. Tampoco le vamos a dar más vueltas. La idea es hacerlo así, pero estoy viendo que nos va a costar un huevo porque no se queda pegado aquí. Podría pegarlo allí de todo. Y este techo iría hacia allí, ¿sabes? En lugar de enlazar con este. Tendría que ir un poquito más pegado aquí. Un poquito, un poquito. Por eso que digo yo, a lo mejor esta, si la quitamos de aquí y la pongo en el lugar de las otras, ya puede servir. Y desde aquí ya empezamos a hacer el círculo. ¿Sabéis? Ahí, desde ahí. Y desde aquí ya hacerlo como tengo que hacerlo al revés. Más que nada porque aquel techo no lo quiero mover, pero este sí que lo puedo echar más para aquí. ¿Entendéis? Más o menos lo que quiero decir. Bueno, pues esa es la idea. Vamos a poner los techos. Espero tener material ya ahora, porque estoy tirando mucho ahora. Estoy muy justo. Si acaso con lo que recupero, pero no va a ser mucho, la verdad. A ver. Aquí, aquí. Ahora nos tocaría destrozar este. Y nos tocaría tres más. Uno, o sea, dos más. No tengo recursos, vaya hombre. Pues nada, vámonos abajo por más. Bueno, pues con estos dos últimos techos ya creo que lo tengo todo. Madre mía, la cantidad de piedra y de mierda que he cogido aquí. Esto es una locura, tío. Estoy hasta aburrido ya de hacer círculos. Porque he tenido que mover esto. Por suerte, se puede coger el...
El montacargas, digo yo. Ya verás, lo tengo que romper y hacerlo otra vez, pero no, se puede coger. Porque esto no me daba justo por el triángulo. Me quedaba ahí una ranura y no me daba pegado. Entonces, tuve que moverlo a fuerza, sí o sí. Pero bueno, parece que queda mucho mejor ahora, ¿eh? Tenemos espacio suficiente, creo yo. Ahora quedaría hacerse el cerrado del altar. Y tío, tiene una pintaza esta plataforma. Cojonuda, tuve que hacer un huevo de pilares porque esto no se sostenía sola. Pero vamos allá por el mapa, ¿qué os parece? Vamos a ir a buscar el mapa. Esto lleva tiempo, pero igual es más fácil si empezáis desde un pilar central. Un pilar central, ponéis un triángulo, hacéis un alrededor de él, ampliáis una plataforma y luego ya es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya veis, tiene el triángulo, imaginaos, empezáis desde un pilar, ponéis un triángulo, luego le metéis triángulos alrededor, hacéis un plano, digamos un cuadrado por cada lado. Le ponéis un pilar a eso y vais expandiendo. Y así a medida que vaya cogiendo forma. Una vez sea grande de todo, ponéis pilares estratégicos cada dos o tres para que no os caiga. Y lo dejáis así. Igual son un poco estorbo. Oh, mira, si nos ha quedado un pilar aquí. De modificar. Igual os queda un poco aparatoso tanto pilar aquí. Pero por ejemplo, en el caso de que no hubiéramos hecho esta base, podríamos haber hecho, en lugar de esto, imaginaos, bajáis dos pisos, dos bloques, dos pilares, y luego hacéis otra ronda. Os tendréis columnas por el medio, pero si acaso no quedará tan mal. Y podéis haceros toda esta base así, en esta circunferencia gigante, con una circunferencia así enorme. Y varios pisos, imaginaos dos pisos. En lugar de hacer un cubo así, hacéis dos pisos así. Como si fuera un cilindro y tenéis vuestra base ahí. Columnas en medio, no pasa nada. Las columnas las utilizáis para poner las luces y fuera. Y os queda muy guay. Yo creo que esta base aquí, este diseño. Para el inicio, plataforma con mapa y tal, montacargas, no sé qué. Esto puede venir muy bien, tío. Dejáis un nivel para que no se entre en la purga por debajo y estáis a salvo. Hay que tener cuidado que no os tiren esto, porque si os tiran las columnas estáis jodidos. Pero bueno, más o menos pilláis la idea, ¿no? Vale, y esto creo que ha terminado. Efectivamente, ha terminado tan rápido que incluso estos, mira, ¡pum! Ha sido ponerlos y ya está, porque el capataz es nivel 3. Y tenemos el fundidor nivel 3 y el estigio nivel 3. Que no son como los. Voy a petado, tío, de material. No son como los pringados de. Bueno, el pringado del carpintero, que es nivel 1. Estos no, estos ya hemos pillado nivel 3. Y los de nombre son nivel 4. Así que intentaremos coger alguno. Bueno, pues lo principal será coger el mapa ahora y probar eso ahí arriba. Porque va a ser eso la leche, amigos. Aún tengo que hacer un par de cosas, modificarlo y tal. Pero ya lo veréis. Vale, fundidor y herrero. Vamos a poner primero fundidor. Que no va a tener trabajo porque ya hemos fundido todo, pero ahí se quedará. Ahí no, el herrero. El fundidor. Ahí está, mira. ¡Pup! Una sillita. ¿Y qué pone ahí? Bueno, este nos ahorra tiempo. No nos va a poner mejores recetas porque no hay. Pero bueno, ahora traeremos material y veremos cómo funciona de rápido. Sí, ya sé que llevo exceso de carga, tranqui. Déjame poner esto aquí. Y hacemos una pruebita. ¿Qué os parece? A ver, fúndeme esto todo rápido. Sí, parece que bastante rápido. Bueno, pues ahí lo tenemos, trabajando, como tiene que ser. Y ahora vamos con el herrero, que hará lo propio, supongo. No, aquí. ¡Pup! Ahí está, aparece de repente. Y mirad todas las fórmulas de dagas guapas que tenemos ahora. O sea, de armas. Aquí está la barra de metal celestial. ¿Y cómo se hace esa barra, tíos? Esa barra. No tengo ni idea cómo se hace esa barra. Pero tenemos, mira, hombre de serpiente. Tenemos recetas aquí que no salen ni en el otro lado. Mira, un hacha de guerra. Vale, piel de reptil, base alquímica, mango corto. Me gustaría saber qué estadísticas tiene esto. Pero si acaso me las hago todas y fuera, ¿eh? Anda que no molan estas. Pero necesito barra de metal celestial. Es una herrera, genial. Pues nada, sigue trabajando, amiga. No te voy a decir nada. Tienes mucho trabajo, creo, por delante. Refuerzos, ya hemos gastado todos los suministros. Así que mira, vamos a pillar esto. Te voy a dejar eso ahí. Vamos a dejarte la madera este también. Ahí. Que vaya secando. 500 y pico, chaval. Esto es una locura, ¿eh? Pasa que seca muy. Seca muy lento. Porque hemos estado haciendo la mierda hacia afuera. No me he acordado de coger más madera para esto. Y se me ha pasado el día. Ahí tengo un par de cimientos todavía que podría tirar. Bien, cojo el mapa entonces. Buah, es que esto pesa un huevo. Esto pesa un huevo, tíos. Vamos a tirar esto. No, es que me da pena, tío. Necesitamos ahora. Necesitamos piedras y cosas, pero bueno, no importa. Vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un cimiento. Bueno, el cimiento que tenemos. Ahí.
Rata. Ponemos los techos alrededor, a modo de estrellita. ¿Qué os parece? Y luego ponemos los techos también. Más que nada para quitármelo de encima, ¿sabes? Ahí está. Vale, y pondría otra aquí. Bueno, ya está. Simplemente era para quitarme todo eso. Y ahora me cojo el material. Venga, todo fuera. No ando con tonterías. Vale, a ver si somos capaces de llegar a esto por fin. Ahí arriba. 115 de peso. Vamos jodidamente jodidos de peso, ¿eh? A ver, arenisca. Ahora vamos a hacer puertas de estas. Porque esto le va a dar un toque arriba, ya veréis. Voy a hacer más, pero quiero poner el portal para ver cómo queda. Y luego haremos puertas. Ya veréis lo que se me ha ocurrido. Lo he visto ya un par de veces, así que no será nada novedoso quizás, pero cuanto menos interesante, eso seguro. Corre, vamos a ir esquivando, porque esto tardamos un huevo. Pero por lo menos tendremos el mapa listo. Si tenemos el mapa listo, podremos viajar. El próximo día, ¿qué voy a hacer? Pues irme de aquí a aquí, viajando rápido. Y luego todo derecha. Vamos a irnos a esta mazmorra. A ver si soy capaz de pasarla. Debería ser la segunda o la tercera que hacéis. Y por lo que he visto, es tan fácil o más que el boss esté de aquí. Y este no me ha costado nada. Así que supongo que podremos ir. Tendré que echar un vistazo a lo del tema del metal celestial y todo eso. Porque imagino que habrá que coger otro tipo de metal. Obsidiana, yo no sé para qué sirve realmente. Pero bueno, habrá que verlo. Vale, quiero ponerlo de manera que no tenga que moverlo mucho. Vale, el centro es este. Es que me gustaría verlo desde arriba, pero no puedo, tío. Tenía que haber un modo construcción, ¿sabes? Para poder ponerlo bien. El volcán. Esto de aquí afuera, ¿no? Ajá. Aquí, por ejemplo. Vamos a probar aquí. Vale, tiene que quedar por dentro de este marco. Por dentro de este marco. Que era una sala de mapa, sí. Una sala de mapa puesta, bueno, está un poquito más hacia aquí. Pero nos vale, tíos. Nos vale, mira qué guay queda esto. O sea, ¿veis esta maravilla? Igual podía haberlo puesto desde aquí arriba. Pero mirad esto, tíos. Qué bien queda esto aquí arriba. Anda que no, no confiabais, tíos. No confiabais, pues ahí lo tenéis. Y ahora vamos a hacer paredes. ¿Para qué serán paredes con puerta? ¿Para qué? Aquí ponemos una luz y queda esto. Lujo, lujo. Pues nada, lo mismo. A pillar paredes. Voy a hacerme todo el recinto hasta aquí. Dos niveles lo dudo bastante. Lo dudo bastante. Pero uno sí, sin duda. Así que venga, vamos a pillar puertas. Necesitamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pues a pillar maderas, tíos. Bueno, pues ya tengo, creo que tengo lo de afuera listo. He puesto un par de cosillas así interesantes que os voy a enseñar ahora, pero antes necesito hacerme un par de calderitos. Necesito hacerme... A ver, espera, lo voy a mirar, Lo voy a mirar, pero no os digo. Vale, necesito hacerme 10 braseritos. 10 braseritos como este, a lo mejor. Es que este puede estar muy guay. Me gusta cómo es este brasero. Sobre todo va a quedar bien donde lo voy a poner, porque son pequeñitos, y esto seguramente quede muy, muy guapo, muy guapo, muy guapo. Vale, vamos a poner braseros de esos. 10 necesito. Así que son 200 barras de acero, casi nada. Y luego me gustaría poner de estas no, porque necesito el pring y no voy a ir a por él, evidentemente. Pero me gustaría poner alguna de estas también, colgantes. Colgantes de estas o de estas. Me da un poco igual. Estas braseras son todos iguales, estos. Y consumen lo mismo. Bueno, esta ya pide reforzado. Pero para donde quiero ponerlos, yo creo que estos van los guays. Hombre, a lo mejor quedan mejor estos. Al estilo estigio. Porque esto es muy como... como industrial. Pero pueden quedar bien. Vamos a pillarlos, a ver. Barras. Tuturu. Barras, no tengo barras. No tengo las barras, tío. Vale, 172 nada más. 172 nada más, no me va a dar para los 10, Vamos a hacer 8 si acaso y cojo esos de aquí dentro. No pasa nada tampoco.
A ver, podemos hacer 8. Sí, pues justo, mira. 8 más estos dos que tenemos aquí. Ya me haré más, ¿eh? Pero ahora es para ponerlos fuera. Vais a ver qué guapo queda eso. Total, el trono de momento no lo tenemos hecho. Vale, que se acaben esos 6. Bien, ¿qué más? Necesitamos los braseros. Ah, pero necesitamos más metal. Nada, voy a pillar metal. Así, espaldas, para que no veáis el otro lado. Vamos a pillarnos esto igualmente. Porque como nos va a hacer falta, y el herrero, bueno, el del horno, ¿cómo se llama? El smelter. Pues nos va a dar velocidad de crafteo en cuanto a siderita. Y esto debería ser suficiente. He hecho un tejado un poco extraño. No tejado como tal, porque el tejado, pues, más o menos me ha quedado. No, no puedo cerrarlo de todo, pero sí puedo hacer algo curioso. Y he hecho así como una especie de tubo canalizante. Es que ya lo veréis, tío. No, no lo quiero enseñar ahora para teneros en intriga. Venga, amigo, fúndeme toda esa mierda. A ver cómo va de rápido. Venga, velocidad. Sí, señor. Bien, los faros, los estos. 6, vale. Me gustaría hacerme antorchas de estas. Pero necesitamos normales. Porque estas en la pared no las puedo dejar, evidentemente. Hay que hacerse de estas, que son de pie, ¿no? Que se puede colocar en el suelo, vale. Necesitamos más hierro de esto. Y la antorcha normal. Antorcha normal, si aquí no la puedo hacer. No, tendremos que hacerla en otro lado. ¿Qué se hacía con? A ver. No, hombre. Antorcha. Bueno, podemos hacer las estas. Que se puede colocar en el suelo. Vale, necesitamos palos y las antorchas. Antorcha no. Antorcha. A ver. Antorcha normal, supongo, ¿no? Antorcha improvisada, vale, pues necesitamos esto. Necesitamos carbón y palitos. Pues me voy a coger carbón, palitos y nos hacemos unas cuantas. Necesitamos un huevo de ellas, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, vamos a coger los palitos primero. Vale, pues con esta última ya tendremos las almenaras. He hecho las normales porque es que no quiero gastar hierro ahora en esto, tío. ¿Qué ha sido eso? Un puerco, ¿no? Sí. No quiero gastar hierro en eso. Así que. Ah, tenía. Ah, bueno, esta es la improvisada, no me vale. Bien, llevo exceso de carga, lo sé. Ahora me dejo cosas ahí, tranqui. Vale, llevo los 10 braseros. Vamos a ponerlos aquí. Y las 10. Las 24. 24, ¿eh? Va a iluminar eso ahí dentro. Cosa fina. Necesitaré dejar, de todas formas. Vamos a dejar el carbón aquí. La madera en el otro lado, los palitos y las hierbas. Hierbas, vamos a dejar palitos y hierbas aquí. Y sigo con esto pesado, madre mía. Voy a tener que poner primero unas y luego las otras. Me cago en la leche. Porque además quería hacerme las otras. Vale, vamos a dejar estas aquí de momento. No, vamos a dejar estas. Ahí está. No, aquí, hombre. No seas tonto. Vale, me gustaría hacerme. Espérate, me faltaban estas de aquí, ¿no? Sí, me faltan estas de aquí. Para hacerme cuatro, si acaso. Cuatro. Yo creo que sí, que me llega. Vale, vamos a hacer 4. Jolín, 2. Me cago en la leche. Vale, una de estas tiene que colgar más que la otra. ¿Cuál es la que cuelga más? 57 y 58. Vamos a ver cuánto cuelga esta. Las que tenemos aquí son normales, ¿no? Son las que cuelgan de pared, supongo. Así que las que teníamos en casa. Sí. Único la del techo es esta. Vale, esta es la del gancho. Entonces, si acaso, cuelga más que esta, me vale, ¿no? A ver. Eso espero que cuelgue más. No quiero que baje mucho tampoco, si acaso. Pero si es que si no, no me vale. A ver. ¿Cuelga más esta? No. ¿Cuelga menos? ¿No? Me parece a mí. ¿Soy yo o cuelga menos esta? Cuelga menos, ¿eh? Es más cortilla. Me cachis la mar. Bueno, pues mira, te la voy a cambiar por esta. ¿Qué te parece? Me cojo esta. Y te dejo este brasero aquí. Chupi guay. Para que no te quejes. Y así yo no tengo que hacer otro más. Ahí. Perfecto. Me vale. Bien, volvemos a hacer 3 más de estos, ¿no? Creo que sí, que son 4 tejados arriba de todo, tal. Perfecto. A ver, pues vamos a hacer más. Tío, dale caña que esto va muy lento, ¿eh? Va muy lento, muy lento. Son estos, ¿no? Sí. Venga, 3. 3, 3, 3. Perfecto. Perfectísimo. Es que va a quedar genial, tío, el mapa. La pena es que sea de tier 1 arenisca. Pero si tenéis tiempo y paciencia, lo podéis hacer. Porque esto me ha llevado un par de horas fácil, ¿eh? Un par de horas fácil.
Por eso digo que no es broma cuando digo que las cosas tardan un huevo. Aquí se tarda un montón en hacer todo. Y eso que es un servidor modificado. Si jugáis en un estándar, esto es una locura. Ya lo sabréis, supongo, los que jugáis a esto. Pero es demasiado. A ver. 5. 5 para ahí. Y nos vamos a hacer el último. Cuatro braseritos que van a ir en las partes del tejado más altas. En el centro irán las almenaras estas, o almeneras, o como se llamen. Para mí. Y por fuera. Déjame salir, puerco. No te quiero matar, pero no me vas a dejar remedio, me parece. Mira, estás librado, ¿sabes? Pero fuera de mi casa, por favor. ¿Veis eso? ¿Veis esta maldita locura? Estos pilares soportarán las luces. Las luces estas que acabamos de hacernos. Si puedo, las pondré encima de los pilares. Dime que sí, por favor. Lo que pasa es que me va a costar un huevo, creo. Poner esto aquí encima. No me fastidies que no puedo, tío. ¡No me jodas! Espera, vamos arriba de todo. Tío, yo quería ponerlas aquí. Ahí. Sí, sí que puedo, sí que puedo. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo lo hago, tío? Espera, vamos a empezar desde arriba, si acaso. Este será más fácil, ¿no? Supongo. Que este lo puedo poner easy. Buah, es que está. Insuficiente alineación con el suelo. Colocación de construcción no válida. Espérate. Tengo que esperar a que se quite la X. Ahí. Venga, tío. Ponte bien, por favor. Y no me va a dejar, ¿verdad? No me va a dejar, me cachis. Yo quería ponerlas aquí, tío. Si es que por un momento. ¡Oh! ¡He podido! ¡He podido! Vale, genial. ¿Y veis este techo? No puedo cerrarlo. Porque. Porque no puedo directamente. Podría tirar más de estas arriba, pero tocarían aquí. Bueno, sería un lío. Entonces, voy a poner cuatro braseros aquí a modo de punta. Punta de luz. Que le van a quedar aquí. Genial. ¡Pop! Mira, uno. Solo es para darle un ambiente. Porque la luz la darán por debajo. Tío, no veo un huevo, A ver. Espérate. No. ¿Cómo se ponía? No. 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 No me acuerdo cómo se ponía la cámara primera persona, tíos. Como no la uso nunca. Pues estoy aquí un montón. Espérate, a ver si puedo ponerlo bien. Si la idea es que estén en la esquina ahí. No, no puedo ir. Vale, otro. ¿Y el último? What the fuck? Tenía cuatro. ¿Dónde coño está el otro? Hola. ¿Ha desaparecido? No me jodas que se ha puesto doble ahí encima, Tío, que tengo que subir aquí. ¿Really? A ver. ¿Dónde se ha puesto esta mierda? Por favor. Nada, tengo que subir, Tengo que subir, tíos. Ah, pues al final me he tenido que hacer otro. Me cago en la leche. Es fue como si hubiera desaparecido, tío. Una cosa muy rara. Vale, esto está pegado. Es que no veo ya con el brillo. Pero vale, esos cuatro están ahí a modo de. Pues. Decorativos, A modo de canalización de potencia. Ahora me gustaría poner estos aquí arriba, pero no veo un huevo. Porque como veis, he puesto aquí otros dos columnas. Que si acaso me dejará ponerlo. Insuficiente contacto con el suelo. Esto me va a costar la vida y media también, Me parece. Tanto como la del otro lado. Y es que de noche no veo un huevo. Ya lo veis, que no se ve nada. Entonces no sé. Puedo. Igual es porque no. No hay suficiente esto. Pero aquí me gustaría poner un par de. De estas, ¿sabes? Igual puedo poner columnas por dentro. Lo que pasa es que aquí está bastante justo el mapa. Pero en este lado. Buah, es que no se ve un huevo. No se ve nada, tío, para hacer esto.
Pues voy a intentar poner estas de aquí. Vamos a ir poniendo estas. Si es que me deja el terreno y tal. Porque como veis, no me lo va a poner nada fácil. Ahí. Vale, vamos a ir poniendo estas. Y a ver si puedo hacerme otro abajo. Esto tengo que hacerlo a toda hostia, ¿eh? Es que no, no puedo parar, ¿verdad? Me va a costar la vida y media hacer esto, tíos. Espera, estoy pensando yo que puedo igual subirme a una, ¿no? O sea, subirme a la de arriba. La idea era subirme a la de arriba. Vale, me puedo subir a esa quizás. Aunque no está pegado al suelo esto, pero bueno, me vale. Vale, súbete a esto. Bueno, súbete a esta de momento. Agáchate un poquito. Vale, igual me dejas ponerlo aquí. Dime que sí, por favor. Sí, sí que está en contacto. Hombre, no me engañes. Un poquito más. Ahí. ¡Oh, qué maestros del control! Vale, ahora con esta. Un poquito. Tío, esto es jodidamente jodido. Vale, otro. Y ahora vamos a bajar otro. Vamos a bajar uno. No puedo bajar. ¡Loco! No me deja bajar. Estoy atascado aquí. Ahora. Cuidado. Vale, solo me quedan dos. Y los otros dos, los otros cuatro son para arriba, pero bueno, leches. Pues nada, pongo este primero, anda. Tengo que hacer lo de las columnas. Ver si puedo hacer otra cosa con las columnas. Venga, dime que lo pones aquí también. Que va a quedar de lujo, hombre. No te hagas de rogar. Venga. No sé, final. Los peores son los últimos. Me traigo ya las vigas. Uy, cuidado, que me quedo fuera. Me traigo las vigas. Esto está colocado. Como veis, queda genial, tío. Estas lucecillas aquí, para alumbrar la ascensión hacia nuestro mapa. Yo creo que nos ha quedado lejos estos. Igual el techo hubiera hecho otra cosa así decente, pero no me ha salido nada. ¿Qué queréis que os diga? Vale, me gustaría acoplar estas detrás. Así, ¿veis? Y con esto sí que tendré suficiente espacio. El problema va a ser el mapa, que no me va a dejar, porque entra en conflicto, ¿verdad? Y aquí arriba, en teoría, sí que podría poner esto ya. Sí, 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 sí. Vale, genial, entonces. Genial, genial, genial. Vale, vamos a intentar poner este. Vale, un brasero listo. Queda de lujo. Vamos a recoger el mapa. Cogemos el mapa e intento hacer lo de las vigas desde aquí. ¿Veis? Pongo una, pongo la otra y luego ponemos el mapa en medio. Porque se puede recoger, ¿eh? Si no se pudiera recoger, imagino que lo hacen por el coste de material que implica. Porque si no estarías jodido, realmente. Vale, y ahora tenemos como marcación, digamos, del límite esto de aquí. Se solapa con otro objeto. No me digas que se solapan, por favor. Que las columnas quedan jodidamente bien para tener que cambiarlas. Por favor. No, ponte, venga, sé buena. Sé bueno, mapa. No se va a poner, ¿verdad? Era mucho pedir que entraran las columnas aquí, ¿verdad? Hombre, siempre puedo coger las columnas, poner eso y luego quitar el la otra viga. Pero claro, si quito la viga, igual se va toda la mierda. El este de aquí. Va a quedar flotando, ¿verdad? No se va. Hola. Ay, lo puedo atravesar ahora. ¿Qué coño pasa? Ah, amigo. Madre mía, va con delay, chaval. Bueno, pues quitamos estas dos, yo qué sé. No, espérate, espérate. Si no, no puedo poner esto. Vamos a ponerla lo mismo aquí. Dios, pero ahora desde aquí va a ser imposible. Claro, pero si esta fuera más adentro, ahora podría ponerla. Lo que pasa es que, claro, si no, no puedo ponerla. Estoy pensando yo. A ver, súbete ahí un segundo. Y ponte esta aquí. ¿Puedo ponerla aquí pegada de todo? No. Quedaría igual en el aire. No tan en el aire, quizás. Pero queda igual. Vale, desmontamos esta viga. Vamos a hacer lo propio aquí atrás. Y yo qué sé. Voy a probar si entra ahora. Quitando solo dos vigas. Si entra quitando solo dos vigas, ya quedan aquellas puestas. ¿No? Venga ya con las vigas, tío. La madre que las parió.
Pues por culpa de las malditas vigas he tenido que quitar el mapa, ¿eh? Y no me dejaba colocarlo por culpa de los tejados, ¿qué os parece? He tenido que quitar las partes de arriba, modificarlo un poco porque me es imposible subirlo ahora. No, no, directamente no, no se pone como antes. Lo dejaremos abierto así, igualmente queda bien. Y no sé si acaso pondré los braseros en que encima porque necesito luz aquí dentro. Aunque bueno, nos faltan todavía las historias estas. Espérate. Vamos para abajo otra vez. He puesto todas estas laterales que quedan cojonudas, diría yo. Quedan muy bien. Aunque no se pueden poner las paredes, las vigas, los soportes de viga en diagonal. Una pena, desde luego. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, amigo. Ya sabéis que estas cosas funcionan, pues más o menos. El tejado, no sé, tío. Ya se me ocurrirá algo. Hombre, puerco, ya te vas. Quédate un poco más, por favor. Vale, pues me cojo estas. Dejaré los braseros ahí, yo qué sé. Vamos a poner los cinco, o sea, los dos estos aquí. Y se acabó. Insuficiente contacto con el suelo, claro que sí. Y menos mal, porque está en el suelo, ¿sabes? Y menos mal que tienen suficiente contacto con el suelo, teniendo suelo suficiente. Ay, qué cosas, de verdad. Vale, dos ahí. Podéis quedar ahí de momento. Si acaso pondré estos dos aquí arriba. Por aquí, por ejemplo. Hacia aquí atrás. Vamos a ponerlos aquí. Debajo de las ventanicas. Para que den luz. Ahí. Y atrapa ahí. Venga, ya que estaban hechos, total. ¿Para qué más? Bueno, pues vamos a llevar las luces aquí. Al portal. No se me ocurre qué hacer con el techo, de verdad. No se me ocurre qué hacer con el tejado. Lo dejaremos así, pero si tenéis alguna idea, soy todo oídos, amigo. Ya sabéis que yo para esto me gusta experimentar y hacer cosillas. Ahora mismo no me deja por el culpa del mapa. Entonces prefiero no volver a tocar el mapa, no tener que modificar cosas. Porque ahora ha sido quitar un par de tejados, ¿sabes? Y son de paja, pero si tengo que quitar las paredes ya me da algo. Con todo lo que me ha costado hacer esta mierda. Vale, y ahora la idea es poner estas cosas aquí. Ahí en medio, mira. ¡Pup! Que esto lo he visto yo. Y está muy guay porque incluso impide la entrada. Bueno, tendrías que romper la cosa esta, pero bueno, ya me entendéis. Pero impide la entrada esto. Y lo mejor es que da luz. Y son antorchas que se hacen baratas. Las de metal no tanto, porque son muchos metales. Entonces ahora, a modo de. De primer día con el. Ay. De primer día con el portal, pues yo creo que esto, vamos, suficientísimo. Suficientísimo, vamos, de lejos. Me gustaría que me llegase. Haber calculado bien. Sí, hemos hecho un montón de eso. Oh, qué guapo queda esto, tíos. Qué bonito. La pena es el techo. De verdad, ¿eh? Yo no sé si es porque es muy grande esto. Oh, vino una tormenta. Hacía tiempo que no vivíamos una tormenta. Debe ser de que estamos bastante alejados del desierto o así. Aunque bueno, la ves pasar igual, realmente. Y no es que tenga mucho refugio esto. Venga, ahí. Cuando hay techo, sí. Donde hay techo, hay refugio. Pero fuera, hay la mitad. Venga, unas poquitas más. A ver cómo alumbra durante la oscuridad de la tormenta también. Seguramente quede bien esto. Otro y el último. ¡Plas! Ahí está. ¡Oh, chaval! ¿Qué os parece mi sala de mapa? Esto queda genial aquí, tíos. Aquí arriba, uf, es que algunas vigas así o algo puestas. O este tejado. Es que me da pena, tío, no poder arreglarlo. Me da pena tener que dejarlo así. Siempre puedo subir otro nivel de paredes y hacerlo igual. Pero no sé, tío, me gusta cómo quedan. Tampoco tiene por qué ser más alto para un mapa. Pero queda muy bien, tíos. No nos vamos a engañar, ¿eh? A ver, espérate, sube por aquí, no seas idiota. Mira cómo queda esto. No me digas que no queda genial. El problema es eso, que si fuera un piso más tenía la luz como antes puesta. Y por mover esta mierda de columnas, pues me ha jodido el invento, realmente. Pero bueno, ahora las tenemos ahí, quedan bastante bien igualmente. Y tenemos el mapa, tenemos unos cuantos obeliscos ya. Nos faltaría este de aquí, que es el de hielo. Este lo tenemos, este lo tenemos, este lo tenemos. Este también lo tenemos, este también. Y luego nos faltarían los de la derecha, que son unos cuantos también. Este y este lo tenemos también, que estos los pillamos el último día. Nos quedarían tres, creo, así a lo sumo. Nada mal, ¿eh? Bueno, pues creo que lo dejaron por aquí. Ha sido un día durísimo de trabajo, ¿eh? Aunque el vídeo igual es corto, igual es largo, no lo sé. Depende de lo que suba crafteando, porque
Mucho del vídeo ha sido un coñazo de bajar, coger piedra, subir, poner un bloque. Bajar, coger piedra, subir, poner un bloque. Entonces, tampoco quería ver todo ese proceso, largo y tedioso. Pero bueno, el mapa ya está hecho, yo creo que tenemos un buen sitio para el mapa. ¿Es un coñazo tener que andar subiendo y bajando el montacargas? Sí. ¿Era más práctico dejarlo abajo? Sí. Pero también queda guay, tío. El montacargas le ha dado un toque especial. Y estas historias por aquí, vamos. No creo que tengáis queja, ¿eh? Las vigas igual, quedan un poco feas. Pero, tío, es una sala de mapa impresionante, ¿eh? Me da pena lo del tejado, lo digo en serio. Pero bueno, seguro que a vosotros os ocurre algo. Y me comentáis, igual desde el centro puedo tirar solo hacia arriba. Ah, claro, porque sí, estaba pensando yo en tirar de los lados, pero no, puedo tirar desde el centro, a lo mejor, espérate. Espérate, que eso lo miro ahora mismo, ¿eh? No tengo palitos, vaya. No tengo para hacer, espérate, eso lo cogemos ahora. Vamos a hacerlo así a modo rápido. Porque estaba yo pensando, que por cierto, se pueden coger los palos pequeños, sí que se puede. Estaba pensando en tirar desde los otros lados y a lo mejor no es esa la clave. La clave es tirar desde los que están solos. Es más que posible. Vale. Buah, tío, no quiero coger esto así. Necesito la hoz. Y palitos. A ver, ¿cuántos podemos hacer? Necesitamos por lo menos tres para cada lado. Dos. Genial. Genial. Uno, dos, tres. Creo que son tres por lo menos. Pues venga, vamos a pillar eso un momento. Debería tener hierba por aquí dentro. Me parece que he tirado aquí. Bueno, no tengo mucha, pero ahí está. ¿Y alguna otra hierba por acá? No. Tampoco por aquí. Tampoco. Vamos a dejar eso ahí. Bueno, 50 de hierba aquí. Vale, igual arreglo así, ¿eh? No, no, aquí no. Igual arreglo así. Oh, se me ha acabado esto. Por favor, se acaba un montón de rápido esto. Ay, Dios mío, qué sufrimiento. Vale, vamos a poner los tejados. Ey, espérate. Que si funciona lo de los tejados, me vuelvo a poner esto. Anda que no. Anda que no. Y ya lo vemos ahora, salgo de dudas. Porque es que estoy ahora dudoso. Podemos hacerlo. Yo creo que sí, pues, que se puede hacer bien. A ver. No voy a acabar hoy con esto, me parece. Va a acabar conmigo antes. Madre mía. Tanto hacer y deshacer es una locura esto. Pero es lo que tienen las construcciones. Que salen bien a la primera o estás jodido. A ver, era este, ¿verdad? El que iba hacia arriba. Claro que sí, hombre. Al menos dos. Vale, pues hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vale, perfecto. Ahí está, sí, señor. Sí que eran tres, hombre. Ay, para acabar conmigo. A ver si no se me buguea otra vez esta mierda. Y se va a tomar por saco. No, no, no me gustaría tener que hacer otra. Ahí. Bien. Vale, pues este será el otro lado. A ver, ponte ahí, por favor. Así, genial. Esto solo a modo de medio tapado. Nada más, ¿eh? Para que no quede tan soso el tejado. Aunque sí que queda jodidamente raro. Pero bueno. Se le da un pase. Esto porque está hecho de paja, ¿sabes? Si lo haces de maderita y tal, pues seguramente quede mucho mejor. Vale, otro. Dos más. Venga, cábate, por favor. Ahí. Y ahora, las farolillas. Una. Y la última. ¡Plas! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Jolín! Yo pensé que me iba a costar mucho más. Pero, tío, salas del mapa, ¿eh? Pocas. Pocas habéis visto tan bonitas como esta. Seguro que sí, pero bueno. Pero creo que está muy bien. Creo que está muy bien conseguido, tíos. Para hacerlo así de estrangis en un momento. Es raro el tejado, pero le da un toque diferente, ¿verdad? Es como si tuviéramos una canalización así de energía que, donde nos sale nuestro espectro cuando nos teletransportamos. Pero funciona. Bueno, pues ahora sí lo dejaremos por aquí, con el techo arreglado, que le había dado vueltas, ya estaba flipando que no me entraba. Pues mira, al final entró. Y me alegro de que haya sido arreglado. El próximo día, lo dicho, nos iremos a esta parte, descubrir, pues, ya sea acaso el monolito, alguna cosa por aquí, y hacer la mazmorra. Espero poder hacerla. Ya veremos si es un riesgo o no. Ya lo sabremos el próximo día. Y nada, lo dejamos por aquí. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal para más vídeos como este. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo, amigos, gracias. Chao, chao.